Ha sido una iniciativa particular que posteriormente contó con la ayuda de la cantante ceutí Ana Mesa. Así nació el coro infantil Real 90, de la idea de una madre que propuso formar un coro para que los villancicos vuelvan a sonar cada Navidad y que el concurso continúe siendo una realidad cada año. Apuestan por los villancicos clásicos en su primera aparición en público. Bueno, a mí me hubiese gustado un poquito más el tema de flamenqueo, un poquito ahí de rumba, flamenco, pero también es el primer año, no se le puede pedir mucho a los niños y son pequeños y lo hemos puesto clásico que son más fáciles para ellos. Son 14 niños de entre 5 y 10 años de edad que transmiten este mensaje navideño a través de sus pequeñas voces.